Las aletas. La diferencia de densidad comporta algunas características fundamentales. Una es el peso. A paridad de volumen, más densidad significa más peso. Además del peso, la mayor densidad del agua produce otros efectos. Imagina que estás corriendo por un prado y entras en el agua. Conforme el agua se va haciendo más alta, te resultará más difícil avanzar, hasta el punto en que para desplazarte tendrás que nadar. ¿Qué ha ocurrido? Para correr en el aire debes vencer la resistencia que este gas opone a tu avance. En práctica, debes atravesar el espacio existente entre las moléculas de aire. En el agua, el número de las moléculas que debes desplazar es muy superior. Esto significa que para realizar el mismo recorrido, el esfuerzo necesario será mucho mayor en el agua que en el aire. A un cierto punto, el sistema más eficaz para desplazarse es nadar, o sea, resbalar entre las moléculas del agua, reduciendo el perfil de penetración entre las moléculas con respecto a la posición erguida. Durante siglos, los hombres han visitado el mundo acuático caminando sobre el fondo, como hacían los escafandristas. Hasta hace pocos decenios no se conocía un instrumento fundamental para nuestra actividad, las aletas. Las aletas presentes en el mercado son de varios tipos y tienen características distintas. Están formadas por dos partes fundamentales: la pala, que tiene la función de desplazar el agua, y la parte donde se introduce el pie, conocida con el nombre de zapato, que puede ser cerrado o abierto. Las aletas con pala rígida producen un empuje mayor, pero requieren una buena musculatura en las piernas, ya que en caso contrario pueden provocar calambres. Las aletas de zapato cerrado son más eficaces y por este motivo son las preferidas por los nadadores en apnea. Las aletas de zapato abierto permiten usar un calzado específico llamado escarpines de suela rígida, que es útil también para caminar fuera del agua, por lo que son las preferidas de los buceadores. Para facilitar el uso de las aletas de zapato abierto se han estudiado varias soluciones que permiten regular con facilidad la correa de sujeción al pie. Es necesario utilizar aletas con un calzante cómodo y adecuado para el pie, o sea, adherente pero que no apriete demasiado.